Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, dio inicio a una cruel guerra que poco a poco, como avanzaba, esta fue involucrando a la mayoría de los países del mundo, de una u otra forma. Fue tal el conflicto que hasta Latinoamérica tuvo que involucrarse. La participación latina en la Segunda Guerra Mundial, muchos dicen que fue escasa, y si bien la mayoría de los países solo dio un apoyo político, unas cuantas naciones como México, Brasil y Argentina sí se involucraron fuertemente en la guerra. Es por eso que en este video veremos cuál fue toda la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Luego sería Argentina y luego Brasil, pero esto será para otros futuros videos que tengo planeado hacer. La participación mexicana, muchos dicen que fue poca, pero hoy veremos qué tanto se involucró México, desde lo militar, lo político y el apoyo material. Bien, las relaciones de Alemania con México desde sus inicios han sido muy buenas. Desde 1910, la presencia alemana en México era muy activa, incluso había una embajada de esos en la Ciudad de México, pero pronto eso se fue afectando. Tras la anexión alemana a Austria y Polonia, que fue lo que dio inicio a la guerra, México fue el único país en el mundo en protestar contra la fuerte anexión alemana a Austria. Igual fue el único país en protestar contra la anexión italiana de Etiopía. Pero lo que obligaría a México a entrar a la guerra fue que Alemania hundió varios buques petroleros mexicanos. Al inicio, más del 50% de la población mexicana estaba en contra de la guerra, pero tras estos ataques alemanes, fue cambiando su perspectiva. Eso obligó al presidente de ese entonces, Manuel Ávila Camacho, en declarar la guerra a las potencias del Eje, el 28 de mayo de 1942. México entraba a la Segunda Guerra Mundial del bando de los aliados. A partir de esta fecha existe un estado de guerra en nuestro país, además de Italia y Japón. Bien, México en su participación militar es conocida por la mayoría de los mexicanos el envío de un escuadrón de 300 hombres, llamado Escuadrón 201, que fue enviado a combatir a las Filipinas en 1945. Tengo un video donde hablo de ese escuadrón, por si aún no lo han visto, pero muchos olvidan la participación de mexicanos en tropas de diferentes países. Hay cifras que entre 50 a 100 mil mexicanos peleaban en distintos frentes, pero la mayoría eran voluntarios, en su mayoría con tropas estadounidenses. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, movilizó millones de hombres a combatir, por lo que las fábricas y los campos de cultivo quedaron abandonados. Esto fue aprovechado por los mexicanos, que en busca de trabajo fueron a Estados Unidos a trabajar. Las relaciones entre México y Estados Unidos mejoraron considerablemente en ese tiempo. Como la migración mexicana era la más alta en Estados Unidos, también se dio el reclutamiento de estos. Una parte fueron obligados al entrar al ejército o eran deportados, otros entraban de manera voluntaria y se alistaban en el ejército. En las filas estadounidenses había una buena presencia de mexicanos, tanto de México-estadounidenses que eran hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos y de mexicanos nacidos en su propio país. Es muy poco conocida estas historias, la Compañía E o Compañías Invisibles, que eran un grupo compuesto por exclusivamente de mexicanos. Esta era el 141 Regimiento de Infantería de la 36 División. Estos participaban en el Frente Europeo o en la Campaña de Italia. Estas historias las haré para un próximo video, porque es un tema muy extenso. Incluso en el famoso Día D hubo mexicanos igual, todos voluntarios y nacidos en otros países, pero hubo uno que era 100% mexicano. Ese era Luis Pérez Gómez Navarro, que sirvió como piloto en la Fuerza Aérea Británica y que participó en diversas misiones de bombardeo en el desembarco de Normandía. Su participación fue muy activa, pero que la historia ha olvidado, peleando bajo la bandera de otro país, pero muchos peleando simple por sus compatriotas europeos. Uno de los mexicanos destacados fuertemente fueron como José Mendoza López. Este soldado combatió con las tropas estadounidenses y fue tal su valentía en la guerra que al terminar el conflicto fue condecorado con la Medalla de Honor, la más alta condecoración en el ejército estadounidense. ¿Y por qué esta condecoración tan alta? Pues porque en la Batalla de las Ardenas, donde él y con unos cuantos soldados rechazaron los ataques alemanes, él con una ametralladora les dejó casi más de 100 bajas a los alemanes. Igual combatió en Bélgica, una historia que merece un video propio. A pesar de ser aliados de los estadounidenses, la discriminación ante los mexicanos por hablar español y ser latinos era muy habitual. Un racismo que sigue presente. Se decía que los mexicanos los usaban en la infantería de primera fila, como carne de cañón, que eran los que participaban en las primeras filas de ataques. En estos muchos fallecieron, muchos salieron heridos, pero ninguno retrocedía del campo de batalla, demostrando que aún así combatirían hasta el final. Aquí nos entra la duda de por qué pelear por un país que no respeta a sus propios soldados, ya fuesen ciudadanos de ese país o extranjeros. En el frente del Pacífico, el Escuadrón 201, el más famoso, participó en la campaña para la liberación de las Filipinas, en la Batalla de Luzón principalmente. Se encontraba bombardeando varios puntos estratégicos en la isla de Luzón. Se dice que a un escuadrón estadounidense de la USAR se le encargó bombardear una zona de la isla, pero estos se negaron porque decían que había muchos puestos con ametralladoras. Así que para esta misión enviaron al escuadrón mexicano y ellos aceptaron la misión. Y era verdad, la zona estaba llena de puestos de ametralladoras, pero aún así lograron exitosamente bombardear la zona, arrasando a los japoneses. Y solamente dos aviones fueron dañados, pero ningún piloto murió.
La admiración al llegar a la base fue grande por los pilotos estadounidenses. Se creía que la misión era suicida, pero los mexicanos les demostraron que eran buenos pilotos. Gracias a esto, se logró avanzar ya que las posiciones de ametralladoras quedaron neutralizadas. En el frente europeo, la compañía de mexicanos combatió fuertemente. Se dice que hasta 3.000 mexicanos de esa compañía fallecieron. Bien, ya vimos un breve resumen de la participación de México en el ámbito militar. Ahora veremos en lo político. En la participación política, México también fue activo, siendo uno de los primeros países en declarar la guerra a Japón tras el ataque de estos al Pearl Harbor. Y como dije al inicio, México fue el único país en el mundo en protestar contra la anexión alemana de Austria y Polonia y de la anexión italiana de Etiopía. La ayuda humanitaria de México ante los países que eran muy afectados de la guerra también se hizo presente. El mexicano Gilberto Bosques tal vez sea el mejor ejemplo de la ayuda a los refugiados. Este fue embajador de México en Francia, donde ayudó a cualquier ciudadano mexicano y extranjero para llevarlos a México. Pero tras la ocupación alemana de Francia tuvo que retirarse. Él ofreció visas gratuitas a cualquier ciudadano extranjero que quisiera salir de Europa. Con ayuda del gobierno mexicano, dio transporte gratis por barco. También ofreció a los que quisieran quedarse en México podrían elegir la nacionalidad mexicana. Se estima que en todo el tiempo que ofreció ayuda, logró rescatar a más de 40.000 personas. En el ámbito material, México aportó mucho. El petróleo mexicano fue muy vendido a los Estados Unidos, con el que se abastecía. Gran parte de lo que México producía iba para el país del norte y una pequeña parte a Latinoamérica. Esto hizo que las relaciones entre México y Estados Unidos mejoraran considerablemente, ya que apenas hace casi 20 años atrás estuvieron a punto de entrar en guerra. Como mencioné al inicio del video, el campo en Estados Unidos se quedó casi sin mano de obra. México, aprovechando esto, envió miles de trabajadores para trabajar en los campos de cultivo, en las fábricas de armas e industria automotriz, entre otros. Esto hizo que México se obtuviera un gran crecimiento económico y aumentara los ingresos en el país. Al terminar la guerra, con la victoria de los aliados, se creó la ONU y México fue uno de los principales miembros y fundadores de esta. Como México peleó del bando aliado, fue uno de los ganadores. Los buques que hundió Alemania a México tuvo que pagar indemnizaciones por los daños causados. En México fue celebrado el regreso de todos los mexicanos que combatieron, y en especial al Escuadrón 201, que fue recibido con un gran desfile militar. Varios militares, como el teniente Antonio Cárdenas Rodríguez, que era el que dirigió al escuadrón en Filipinas, fue condecorado con varias medallas de honor. Lástima que a los miles de mexicanos que lucharon en otros ejércitos como voluntarios no se le dio este reconocimiento. En conclusión, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue grande e importante, a pesar de que muchos dicen que fue escasa, y esto se debe al poco interés de estas historias. Apuesto que no conocías muchas de estas. En lo económico fue de beneficio, mejorando grandemente la economía del país y mejorando las relaciones con el país del norte. En agradecimiento, Etiopía y Austria nombraron una plaza en su país con el nombre de Plaza México, en agradecimiento por alzar la voz contra la anexión de las potencias del eje. ¿Qué te pareció esta gran historia? Si te gustó el video, apóyame con like y suscríbete a mi canal. Ayúdame compartiendo este video para que más gente la conozca. Y hasta la próxima.